Más de 15,000 pesos. Pero eso costaron los libros, Puchis. Los libros, los cuadernos, los lápices, los borradores. ¿Qué es lo que tienen en ese colegio? ¿La enciclopedia es pasa completa? Pues claro, los libros de texto vienen forrados en cuero y con incrustaciones de oro. Pero eso costaron, Puchis. Bueno, y ahora dame otro cheque, por favor. ¿Cheque para qué? ¿Cómo que para qué? Todavía faltan los uniformes de diario y los zapatos. Los uniformes de gimnasia y los tenis. Las maletas. ¿Otra vez maletas? ¿Y por qué no usan las del año pasado? Puches, dime tú, ¿cuánto has visto que a un niño le dure más de un año una maleta? Bueno, y dame el cheque y no protestes más, ¿sí? Pues con todos los libros, maletas, uniformes, lápices que hemos comprado de kinder, ya podríamos tener un colegio propio. Bueno, y si te lo pagan, partimos. Chismagachiste, ¿sí? Bueno, mucho, y aquí tenemos lo mismo de todos los días. Las mismas felicitaciones, las mismas vaciadas y las mismas cartas de los hinchas de Millonario echándole vainas al Santa Fe. No, pues si por allá llueve, por aquí no escampa. O sea, con todas estas facturas, tarjetas de las cuentas de las tarjetas de crédito, recibos de agua, luz, teléfono. Otra vez los tipos de la programadora. ¿Desde dónde, Puchis? Unos tipos de una programadora que están empeñados en que haga a hacer un programa cómico con mis columnas. Ay, ¿tú no me has contado nada? Es una pendejada. ¿A quién se le ocurre hacer un programa cómico basado en el problema ecológico de las Islas de Salamanca o en el ausentismo parlamentario? Pues sería bueno que le pararas bola, porque yo creo que esa gente de la televisión paga muy bien, hermano. Ah, el tipo que se le ocurrió esta vaina de estar loco. ¿Que pagan muy bien? Que pagan muy bien, mi hermano. Mucha lana, mucho billete, mucha mosca, ¿me entiendes? ¿Mucha lana? ¿Mucha mosca? ¿Mucho billete? Ay, Puchis. ¿Otra vez nos vas a meter en un lío? Yo creo que nos va a tener esperando el carajo este, hermano. Tengo mucha cosa que hacer en la oficina. Sí, sí, pero ya llevamos un año detrás del pisco para comprar la idea. No nos vamos a tirar ahora todo por no esperar los 5 minutos más, ¿no? ¿Y la idea sí será buena idea o qué? Pues claro, las crónicas de Juan Ramón Vargas llevadas a la pantalla son un tiro. Puede que el tiro no sea en el oído. Esperémoslo, pues. Okay. Perdonen que los haya hecho esperar un poco, pero es que estaba terminando mi columna de mañana. Mucho gusto, yo soy Juan Ramón Vargas. Mucho gusto, Bernardo. No, no, Juan Ramón. No, Bernardo soy yo. Y este es Gustavo, el presidente de la programadora. Mucho gusto, doctor Gustavo. Y esta es mi esposa, Renata. Muchísimo gusto, encantada. ¿Cómo está? Mucho gusto, Bernardo. Siéntense, por favor. Gracias. Bueno, vamos al grano, si le parece, ¿no? Sí, me parece, claro. Bueno, como usted sabe, nuestra compañía es... joven relativamente, pero ya hemos logrado consolidar un nombre dentro del medio, ¿no? Oh, me alegra mucho. Sí, a nosotros también. Bernardo, que es nuestro gerente de producción, está absolutamente convencido de que una serie cómica basada en las cosas que usted escribe sería todo un éxito. Yo tengo una fe ciega en el concepto de Bernardo. No utilizaríamos naturalmente los artículos serios, las crónicas serias, solamente aquellas que usted habla de su familia y de las cosas esas divertidísimas que pasan en esta casa. Ahí hay temas interesantísimos. Bueno, yo pienso que mi familia no tiene nada extraordinario. Pues, no es como dinastía, ¿no? Renata no ha pensado en volarse con el jardinero, ni mi hija Margarita se ha casado 3 veces, ni creo que Ramiro esté tratando de enamorar a mi mamá o Ramosito envenenando a Josefa. Pero es que a ustedes les pasan unas vainas, Juan Ramón. Las que le pasan a todos los colombianos. No me diga que nosotros somos los únicos que hacemos dieta o a quienes les cae una prima lejana que pretende quedarse a vivir en la casa. Sí, o los que le conversan a los geranios, o los que tienen que vestirse de mujer para que la hija no pierda el viaje, ¿ah? O los que les nacen 2 niños dioses en el pesebre, o los que tienen que disfrazar al marido de chofer para engañar al tío del amigo de la casa. O los que tienen que montar un operativo casi militar para que la hija mayor no pierda química, o los que se ganan una vaca en un bingo, ¿ah? Bueno, pues es lo mismo que le pasa a todos los colombianos, solo que nosotros somos un poco más salados. Por eso es que la gente se identifica tanto con sus crónicas, por eso es que tiene tanta hinchada. ¿Usted cree que yo tengo hinchada? Pero claro. Es que a fuerza de leerlo todos los días, hay muchos ciudadanos que se van compenetrando psicológicamente con usted. Acaban por convertirlo en parte de su familia, acaban por convertirse en admiradores. ¿Y admiradoras? ¿Y admiradoras? Admiradoras es lo que les sobra.
¿Cómo así? ¿Cómo así? Mire, le voy a revelar un secreto. Mi señora dice que no se sienta en el baño sin llevar su columna. Qué bueno, ¿no? Pero yo creo que en lugar de ser un programa de televisión podrían fabricar laxantes. Mi señora dice lo mismo. Mi señora dice que ella se acuesta conmigo y se levanta con usted. ¿Y no podríamos invertir el orden un día de estos? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, digo que habría que convencerla de que leyera un vespertino a ver si se levanta un poquito más tarde. Mire, yo todos los días me desayuno con su columna. No, más gracia la mía. Aquí todos nos desayunamos, almorzamos, comemos, nos vestimos y pagamos colegio con mi columna. Volviendo a las admiradoras, Amparito Grisales me dijo el otro día que usted le fascina. ¿Amparo Grisales? ¿Amparo Grisales? Sí, Amparo Grisales. Y Nora Perfecta me dijo lo mismo. ¿Nora Perfecta, Pereiro? ¿Nora Perfecta? Nora Perfecta. ¿Usted conoce a Amparo Grisales y a Nora Perfecta? Pero claro que las conozco. Es más, el día que usted venga a la oficina a finiquitar el asunto de los honorarios, se las puedo presentar. ¿De veras? ¿Mi amor, no habrá cafecito? No, no hay cafecito. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le jala o no le jala? Déjemelo pensar un poco, ¿sí? Es que la gente no reflexiona y entonces van a terminar pensando que el personaje de la televisión soy yo y que yo soy el personaje de la televisión, porque no distinguen, no entienden que hay una parte que es ficción y otra es realidad. No, está equivocadísimo. La gente sabe distinguir. Solo los más bestias podrían confundirlo usted con el personaje del programa, ¿no? De todas maneras, yo quiero pensarlo. Bueno, pues váyalo pensando con esto. Sería lo que le pagaríamos por cada capítulo. Y mientras lo piensa, ¿qué quiere que le diga Amparito? Pues dígale que... Juan Ramón. Dígale que le envío mis respetos. ¿Qué problema, Puchis, tomar una decisión, no? Problema del carajo. Soy un periodista serio. Y si de pronto resulta un éxito... ¿Qué tal, Puchis? Podría llegar a ser el programa nacional de mayor sintonía. Y luego se vendería en toda América Latina. Y luego en los Estados Unidos. Y me haré famoso. Y venderían camisetas, calcomanías, muñequitos con tu cara, Puchis. Y seguramente querrán hacer una película y Woody Allen me pedirá dirigirla. ¡Y te darán el Oscar! ¡El Oscar! Y me van a mamar gallo en el colegio. Todo esto te paga, Moncho. ¿Todo esto, Juan Ramón? ¿Todo eso, papi? Al mes. Eso es mucha plata, mi hermano. ¿Cuál mes? Eso es lo que le pagan por programa. ¿Por programa? Eso es paja. Yo todavía no he resuelto si aceptar o no. Pero en todo caso, si llegara a aceptar, tendría que contar primero con la aprobación de ustedes antes de hablar con los ejecutivos de la programadora. Pero me van a mamar gallo en el colegio. Y tus amigos te dirán gordis o cualquier otra pendejada que se le ocurra al libretista, hermano. Y en la calle nos dirán, dejémonos de vainas, papi. Y a lo mejor quieren hacer un programa de aniversario, trabajando todos nosotros, sin actores. Y ya la gente no va a saber quién es quién. No, calma, calma. Si llegáramos a aceptar, tendríamos que poner unas condiciones muy claras para evitar que nos confundan con los personajes de la serie. Eso es cuestión de hablar con los programadores. No, y si vas a aceptar, que ni se les ocurra poner un gurre para hacer de mí. ¿Un gurre? No, yo exigiría que fuera Amparo Grisales la que te representara. ¿De veras, Puchis? ¿De veras? Claro, lo que usted quiere es que se la presenten, ¿no? Ay, pero ¿cómo se te ocurre, mi amor? Mi interés por Amparito es... Es puramente profesional. Creo que es la mujer perfecta para representar. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Aceptamos o no aceptamos? Sin Amparito, Puchis. Pues sin Amparito. Pues, no sé, ¿no? Yo no sé, Juan Ramón. Pues yo no sé, Moncho. Yo digo que las cachas. Pues no sé, papi. A lo mejor a la gente le guste verse en televisión haciendo el oso por cuenta de otro. Interesante, interesante. ¿Quién le dijo eso? Margarita, mi hija. Pero creo que a ella se lo dijo el Tuto Barrios. ¿Quién?
El Tuto Barrios, un amigo de Teresita, mi segunda hija. Pero eso pertenece a la vida privada del Tuto Barrios. Nos encanta que haya aceptado, Juan Ramón. En cuanto firme el contrato, empezamos a rodar la serie. Bueno, pero antes de firmar tenemos que poner algunas condiciones. ¿Qué clase de condiciones? Para empezar hay que cambiar los nombres de los personajes, para evitar que se confunda la ficción con la realidad. Por ejemplo, el papá no se puede llamar Juan Ramón, sino Daniel. ¿Daniel? Qué horror, pero bueno. ¿Daniel? Bueno, y por ejemplo, Margarita la podríamos poner Juanita y... Bonita. Y a Teresita, bonito. María Angélica. Bonito nombre. Y a Ramoncito le podríamos poner Daniel, o Danielito, para que no se confunda con el papá. Daniel, eso está. Daniel, Danielito, sí, está bien. Ah, eso no es ningún problema. Y a mi mamá, que es viuda, la vamos a casar. Es decir, va a haber abuela y abuelo. Para despistar más a la gente. Bueno, y que el amigo de la familia no vaya a ser costeño, ¿eh? Porque donde sea costeño, ¿quién se aguanta a la gente del barrio Boston de Barranquilla donde nací yo? Y a Josefa también hay que cambiarle el nombre. Y que no vaya a ser de Aposentos Tuta, ¿no? Y tampoco madre soltera porque, ¿qué diría la gente, no? De acuerdo. ¿Y algo más? A Betíver no le van a poner Betíver, sino Pachulí. Y no se les va a ocurrir meter ninguna tía, si no la tía Loli me mata. Bueno, ¿y la señora? Bien, gracias. No, que si la señora tiene alguna otra condición. Ah, no. Bueno, pues que tengan mucho cuidado con quién me vaya a interpretar a mí, ¿no? Hola, hablando de eso, ¿ya pensaron en quién me va a interpretar? ¿A usted? Nadie. ¿Cómo así que nadie? ¿Vamos a representar el fantasma de la ópera o qué? Es que acuérdese que no es usted, es un personaje inexistente de comedia. Ah, bueno, pero a ese personaje inexistente de comedia, ¿quién lo va a interpretar? Pues, hemos estado pensando varias posibilidades. Porque yo tengo un candidato. ¿A ustedes cómo les parece Julio César Luna? Sí, hemos pensado en Julio César. ¿Cómo? Yo digo por el parecido físico y la estatura. Y esas vainas. Lo que pasa es que Julio César en este momento está muy ocupado preparando una telenovela. Ah, sí. Qué vaina. Hola, ¿y Víctor Magdalino? No, también pensamos en él por lo del parecido físico, ¿no? Pero no, por un lado también está muy ocupado, por otra parte me parece malito. Oye, ¿por qué no traemos a Fran Ramírez? No, Fran Ramírez vive en los Estados Unidos, Juan Ramón. Traerlo cada semana que grabe el programa es imposible. Bueno, pero un momentico. A ese paso yo voy a terminar en manos de Pacheco, del gordo de Jumea. No. Es que la situación no es tan grave. Tenemos seleccionado un grupo de actores, no es sino escoger uno. ¿Quiere verlos? Los tenemos allí en la recepción. Es cosa de acercarse y mirar discretamente por aquí. ¿Usted no dice que me iba a presentar a Amparito Grisales? ¡Qué vaina, hombre! Pero resulta que justamente esta mañana se fue para el Brasil. ¿Y Nora Perfecta? Nora Perfecta en este momento está grabando Siga la Pista. Oiga, ¿usted no puede conseguir unas boleticas para ir a Siga la Pista? Ese es para ver el manejo de cámara, el estudio y esa vaina. ¡Juan Ramón! Sí, mi amor. ¿No es que querías ver los actores? Sí, ya voy. No se le olviden las boleticas. ¿Qué tipo bajo? Joven. Señora. No, que la señora de la comedia sea joven y altica. Pues claro que no tan joven como yo, ¿no? Porque yo creo que debe ser muy difícil conseguir una actriz de talento tan joven. Pero por favor, póngale mucho cuidado a eso, ¿sí? Sí, no se preocupe, mi señora. Mi Bernardo, si sabe que se me ocurre una idea chéverísima para el libreto. ¿Cómo que sería? Hombre, ¿qué tal si cuando ocurran los líos y las vainas, ajá, que siempre el amigo de la casa será el que paga el pato, alguien diga algo como, claro, antioqueño tenía que ser? Ajá. Bueno, es buena idea, pero eso nos podría crear problemas con la audiencia antioqueña. ¿Ah, sí? Sí. ¿Esos son? Ese es el grupo de actores que hemos preseleccionado. Me parece que ninguno reúne las características del personaje. ¿Qué si pagarán bien en este chuzo o no? No sé. Yo sí tengo mi licencia primera. Si no hay mosca, me piso. Ya se le hicieron pruebas a todos y nos parece que hay uno que tiene las características que necesitamos. ¿Cuál? El que está sentado en la punta del sofá. ¿Ese? Ese tipo es feísimo. Es calvo, puchis. Y hasta cuatro ojos, mi hermano. No, y tiene cara de sonso y fuma.
tiene barba de estropajo. Y hasta gordo debe ser. ¿Y a quién se le ocurrió que ese tipo me podía representar? Justamente. Usted no quiere que lo confunda con el personaje de la serie, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, a nadie se le va a ocurrir confundirlo a usted con ese tipo. Bueno, en eso tiene razón. Sería un exceso pensar que esa cosa pudiera ser yo. Lo escogimos a propósito para que nadie pueda identificarlo con usted. De esa forma, autor, actor y personaje serán tres personas distintas. Y un solo oso verdadero. Oiga, ¿ustedes creen que ese tipo puede ser atractivo en otro lugar que no sea la televisión sueca? La gente va a preferir ir a verse una película de Drácula. No, no, le aseguro que el tipo es buen actor. Espera para que lo vean. Oiga, ¿y de verdad que Julio César está muy ocupado? Sí, ocupadísimo. Y a Mayarino no me los vas a nombrar porque ni de vainas, pues. Está bien, pues. Pero díganle a ese tipo que haga la cosa como quiera, como crea y que no trate de parecerse a mí. Antes yo voy a tratar de parecerme a él para ayudarlo. Pero no dices que quería marcar diferencias. No, digo, en caso de que la vaina funcione. Uno nunca sabe. A lo mejor el tipo resulta buen actor. Ah, no se preocupe. Bueno, y ahora, ¿por qué no hablamos del primer libreto? ¿El libreto? ¿El libreto? ¿Tú vas a escribir los libretos? El tema nomás, mamá. De los libretos se va a encargar un tipo flaco ahí que no sé cómo se llama. Espero que no se va a tirar la idea. Oye, ¿a usted no se les ocurre nada? ¡Ah, sí! Tú te vas a ganar todo el billete y nosotros somos los que tenemos que aportar las ideas. Mandas cáscara también. Pero ustedes van a aparecer en el programa. Ramiro tiene razón, papi. No seas descarado. Bueno, pues si aportan una idea que sirva, yo estoy dispuesto a pagar hasta, no sé, 2,000 pesos, una cosa así. Oiga, doña Mónica, ese hijo suyo es como el Banco Mundial. ¿Eh? Se las quiere ganar todas, oiga. Bueno, ¿y por qué no empezamos con la historia de cuando Margarita se enamoró de Federico y el otro no le paraba ni 5 bolas? ¿Se acuerda que armamos una fiesta? Y Ramiro la llevó a la peluquería. Y tú trajiste a Víctor Mayarino por la noche para que diera celos a Federico. Ah, me van a agarrar a mí de trompo poner. No, mami, a la hora que eso salga por televisión, lo menos que hacen es que me echan del colegio. Oye, ¿y por qué no hacemos la historia esa de cuando vino el tío Lacho que tuvimos que inventar que tú estabas casado con Renata y que a mí me disfrazaron de chofer? ¿Cómo se te ocurre, Moncho? Donde se entere el tío Lacho me deshereda del todo de una vez, hombre. Pero si es que el amigo de la casa en el programa no va a ser costeño, sino antioqueño. ¿Y tú crees que el tío Lacho es pendejo? Oye, ¿por qué mejor no hacemos la vez que ustedes se metieron a la política y Josefa salía de aquí llena de colorines todas las mañanas y con banderolas y toda esa vaina? Ay, claro, ¿no? Y Josefa ve el programa y ahí mismo coge su maleta, agarra la flota y se va para siempre para su pueblo. No. ¿Por qué no hacemos de cuando Ramoncito se enamoró de la vecinita esa y se la pasaba todos los días mirando por la ventana así con ojos de ternero degollado? Esa es mi vida privada y mi vida privada no sale en televisión. Pues es una historia chévere, Ramoncito. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no hacemos cuando usted se vistió de mujer y ese hombre le dio un beso? Porque hay que hacer cosas que a la gente las hagan reír y eso no hace reír a nadie. Ah, ¿no? Conmigo se ríen y con usted no, las cachas. Hagamos cuando a Renata le dio por adelgazar. De mí no se van a burlar en televisión. ¿Por qué no hacemos el de cuando su mamá compró ese billete de lotería y se la ganó y no supo dónde lo había puesto? Si no contamos que tú le regalaste el billete al mensajero de la droguería. Ay, pero fue sin querer, doña Mónica. Bueno, sin querer o sin no querer. Si nos mamamos gallo, mamemos gallo parejo. Agarremos la historia de Teresita. ¿Cuál es la historia de Teresita? Pues cuando le tocó hacer un comercial para televisión y le tocó comerse como 3 docenas de pan de yucas. Esa es una historia chévere. ¿Y qué? Y que como Teresita no está aquí ni el programa se va a ver en Mariposa, California, pues... Pues sí, ¿no? Pues sí. Oye, Moncho, ¿tú sí crees que esta vaina del programa de televisión resulte? ¿Será? Esperemos que sí. Pues va a tocar contratar a una muchacha de por 10 mientras vuelve Josefa. Uh-huh. Y también toca ir pensando en qué vamos a hacer para despedir a Terry. Porque hay que hacerle algo de despedida a esa china. Pero hablando de Terry, ¿dónde se mete que no la ha vuelto a ver? Mira, antier la invitó el Tuto Barrios a cine. Ayer la invitó a comer perro caliente con Matías. Y hoy la invitó a patinar. Ese Tuto Barrios es un... Ramoncito. Bueno, realmente esto parece casi un... Uchis.
¿Tú sí crees que la idea del programa de televisión sea un éxito? La idea es buena, pero quién sabe si a lo mejor ese flaco se la tira. Ramoncito, voy a abrir qué debe hacer Terry. Extrañas figuras humanas han invadido el jardín de las plantas para que ubicado en el corazón de... Se estaba haciendo como tarde, ¿no, Terry? No me gusta que una niña de tu edad esté a estas horas. Ha plasmado su imaginación. ¿Qué pasó? Que ¡sí lo vio! ¿Ah? ¿Y qué? El programa salió buenísimo. Si esto es el debut, ¿cómo será dentro de un tiempo? ¡Esto va a agarrar! ¡Esto es la locura! ¡Muchis! Miércoles. Miércoles, no, viernes, y se nos olvidó. ¿Se nos olvidó qué? Se nos olvidó ver el programa. ¿Ni siquiera encendieron el televisor? No, sí lo encendimos, pero... ¿Pero qué? Es que no nos acordamos que hoy era nuestro debut. ¿Y? Y nos quedamos viendo a Gloria Valencia en el otro canal. No puede ser. Es un programa cultural buenísimo. Juan Ramón, dejémonos de vainas, ¿sí? ¿Sí?